Hola, buenas noches, Tarifa. Bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy viernes 19 de julio de nuestros servicios informativos. Como siempre, en estos primeros minutos de información, conocemos en los titulares de cabecera los temas que conforman la portada de nuestro Tarifa Noticias. De 10 de la mañana a 5 y media de la tarde se puede visitar el Castillo de Guzmán, que amplía apertura de lunes a domingo. El adarve de la muralla medieval abre también a diario este verano de 11 a 14 horas. El Tarifa y el Cádiz B se enfrentan en el primer torneo de verano Antonio López Púa el sábado 27 de julio. La cita incluye actuaciones de músicos y grupos tarifeños y se presenta como festival a beneficio de los afectados por el transformador 29.272. Adelante Tarifa propone al Pleno la inclusión de Tarifa en la Red Nacional de Municipios por el Respeto a la Diversidad Sexual. Una concentración celebraba ayer la Jornada del Orgullo LGTBI. Comenzamos. El Castillo de Guzmán puede visitarse de lunes a domingo. Apertura continuada sin cierre semanal y más horas de visita a un recorrido monumental que se extiende al adarve de la muralla. Son las novedades anunciadas hoy por la Delegación de Cultura del Ayuntamiento. La Alcazaba Árabe es un referente en la oferta turística de Tarifa. Durante el primer semestre de 2019, 20.484 visitantes recorrieron el monumento. El Castillo de Guzmán el Bueno adapta días de apertura y horarios para atender la afluencia de visitantes. El esfuerzo de personal, tres técnicos que se suman a la plantilla habitual de un agente turístico y dos técnicos, permite ahora abrir a diario, de lunes a domingo desde las 10 horas a las 17:30, con última entrada a las 5:15. Además, se abre también a diario el adarve de la muralla medieval, con entrada por la calle Independencia junto a la escultura del general Copons. El antiguo camino de Ronda puede visitarse de 11 a 14 horas. El área municipal de cultura que dirige Francisco Terán anunciaba hoy los nuevos horarios efectivos desde el próximo lunes 22 de julio en el monumento tarifeño. Pues desde hoy mismo ya se incorporan tres nuevas personas más a través de los planes de empleo en las funciones de guía y de acompañamiento turístico en nuestro castillo, ¿no? De Guzmán el Bueno. Con lo cual pues verán todas las personas que aumentamos en plantilla durante esta temporada estival, ¿no? También como novedad abrimos el adarve, ¿no? El horario va a ser, ampliamos el horario de visita y por ejemplo el castillo va a tener un horario de 10 de la mañana hasta 5 y media de la tarde, siendo la última visita, la última hora para ver el castillo a las 5:15. Horario ininterrumpido, con lo cual disfrutamos de este monumento mucho más y lo ponemos más como atractivo turístico. De la misma manera también empezamos a abrir el adarve tarifeño, el adarve que recorre toda la muralla, ¿no? Entonces va a estar abierto desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde todos los días. Como veis, pues seguimos trabajando desde la Delegación de Cultura y mantenemos ahora mismo pues, un horario mucho más atractivo y aumentamos en personal. En lo que va de año por el Castillo Tarifeño, en los seis primeros meses del 2019 han pasado ya más de 20.000 visitantes. Conscientes del interés y potencial del monumento tarifeño, el Ayuntamiento de Tarifa ha encaminado tres de las contrataciones de los planes de empleo al esfuerzo del personal de la Alcazaba Árabe. Ininterrumpidamente, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, puede visitarse a partir del próximo lunes. Adelante Tarifa promueve la adhesión de municipios a la red de municipios orgullosos LGTBI, con el objeto de visibilizar y fomentar la diversidad y la libre elección de la orientación sexual. El próximo martes, a instancia del Grupo Municipal de Adelante Tarifa, el Pleno abordará la adhesión de Tarifa a la denominada red de municipios orgullosos.
Son las imágenes de la iniciativa promovida ayer por la Asamblea de Adelante Tarifa en colaboración con el bar restaurante Delicatessen y asociaciones LGTBI del campo de Gibraltar. En la Plaza de Oviedo se concentró el grueso del evento, pero antes el colectivo recorrió las calles de Tarifa con colores del orgullo y renombró simbólicamente la Avenida de Andalucía como calle La Avenida del Orgullo, anteriormente nombrada como General Queipo de Llano. La jornada se enmarca además en una iniciativa impulsada por Adelante Tarifa ante el Pleno de la Corporación Municipal. La idea es que la localidad tarifeña se adhiera a la red de municipios orgullosos LGTBI gestado en Media España por la Asociación Adriano Antino, un colectivo que desde el 2013 viene colaborando con instituciones para promocionar y difundir la cultura y el arte con temática LGTBI. La idea es visibilizar acciones que dignifiquen y normalicen el derecho de todos a la expresión de su identidad sexual. Adelante Tarifa propone así la prestación de servicios de apoyo y el recordatorio de fechas destacadas en el calendario de la visibilidad del orgullo LGTBI. En la Plaza de Oviedo, música, baile improvisado y mensajes dieron forma al primer día del orgullo de Tarifa. Especialmente emotivas fueron las palabras de José Vicente Araujo Peralta hacia perfiles de tarifeños que sufrieron la marginación y el rechazo, como su tío Rafael Araujo Balongo. Desde la noche de hoy viernes y hasta el domingo 28 de julio, la antigua cárcel real acoge la muestra Humanitas y Machín, de la joven tarifeña Mariluz Ruiz Criado. La deshumanización del hombre y el imperio de la robótica están detrás del corto de animación que centra la muestra. El lenguaje clásico de la animación, pasado por el tamiz del diseño digital, se pone al servicio de una muestra que habla también sobre el proceso creativo seguido. En lo que podría ser una instalación militar del futuro conviven los robots e ingenios mecánicos y el hombre. El hombre tiene el mando, pero hay veces que los sentimientos anidan más en las máquinas humanizadas. Es el corto de animación de la tarifeña Mariluz Ruiz Criado que desde esta noche hasta el domingo 28 de julio centra la exposición instalada en la antigua cárcel real. En un mundo dominado por la robótica conviven seres humanos y máquinas humanizadas que se rebelan contra la autarquía de la realidad impuesta. Siguiendo los procedimientos de la animación más tradicional, Ruiz Criado se lanzó a la edición de este corto de ficción. Hoy en día, cada vez la tecnología está avanzando a unos pasos agigantados y habrá un momento, si no ya, en el que convivamos con robots. Y yo lo que quiero mostrar un poco es las diferencias y similitudes que hay entre humanos y máquinas, cómo las máquinas pueden llegar a ser muy humanas y cómo los humanos cada vez se vuelven más artificiales. Escogí el camino de la animación tradicional porque aunque haya avanzado mucho el campo de la animación con el 3D, que aún así es un arte muy bello, la animación tradicional tiene algo, una magia, una chispa, que sigue cautivando a la gente. Por ejemplo, las películas de Disney antiguas todavía se siguen valorando muchísimo en la sociedad de hoy en día. Sobre todo en el campo de los videojuegos, que es donde se está aplicando más, cada vez son más las empresas que apuestan por el 3D y también las series de animación hoy en día tiran mucho de 3D. Sin embargo, hay países como Japón, Estados Unidos y algún que otro europeo que sigue apostando por la animación tradicional, ya que tiene algo que no reemplaza a la tridimensional, por así decirlo. Y un poquito es lo que tú te centras aquí, claro. Un poco nostálgico en ese sentido, ¿no? Sí, sobre todo para provocar un contraste entre lo antiguo y lo nuevo, como puede ser un mundo futurista y donde ya la sociedad esté totalmente integrada con los robots. En la muestra también se recoge el storyboard o guión gráfico del corto. Se trata de mostrar el trabajo previo que hay detrás de un montaje de animación. Diseño de personajes, guías, fondos, dibujo por dibujo se construyen por las diferentes salas. Sobre todo porque la gente
en general no está demasiado familiarizada con el mundo de la animación y hay mucho trabajo detrás en el proceso de producción, de creación de una historia, el diseño de personajes. Y yo intento recoger un poco con esta exposición cómo he diseñado los personajes, el tipo de guías que hay, el tipo de fondos, cómo se ha ido elaborando la secuencia de animación, dibujo por dibujo clave, y se han ido añadiendo cosas hasta que ha dado el resultado final. Y como complemento al corto hay un pequeño making of donde introduzco un poco a la gente sobre los principios de la animación, las distintas fases que ha surgido y ampliando un poco la historia para que se ubiquen un poco más. La muestra puede visitarse de 9 a 11 de la noche en la Cárcel Real hasta el domingo 28 de julio. Además de todo lo que les hemos contado ya en nuestro Tarifa Noticias en de hoy viernes, hay otros asuntos también relevantes que conocemos en el bloque de breves. Ganar en calidez y ambientación en un rincón privilegiado del casco histórico es el reto impulsado por los empresarios y comerciantes asentados en la Plaza de la Paz y alrededores. Cada martes y jueves decoran la zona con velas cubiertas con bolsas ignífugas. Los empresarios del lugar se han organizado para dotarse del material y son los encargados de su colocación y retirada. Se trata de dar otro atractivo al paseo por esta zona, tal y como ellos explicaban días atrás. Teresa Rabasco y Jaime Sirat con establecimientos asentados en la zona. Desde la Concejalía de Patrimonio y Participación Ciudadana se aplaude este tipo de iniciativas que fomentan convivencia, ciudadanía y aportan atractivos a la zona. Cada martes y jueves la Plaza de la Paz estrena iluminación más íntima para invitar a disfrutar los atractivos de la zona. Tal y como estaba anunciado, la caravana de la provincia del Cádiz Club de Fútbol recaló ayer en Tarifa. En Cardenal Cisneros desplegaron elementos de promoción y juego con propuestas para los pequeños y grandes que quisieron acercarse al Club Amarillo. Se trata de acercar la realidad e historia del Cádiz Club de Fútbol a todos los interesados en una campaña que recorre la provincia gaditana. La idea es acercarse al socio, agradecer a los seguidores del Club Amarillo la fidelidad y facilitarles información a todos aquellos que quieran renovar o sumarse al proyecto. Las actividades lúdicas para los menores con minicampos de fútbol y gincana de obstáculos se combinaron con la información concreta sobre el club y las ventajas de hacerse socio. Para el ayuntamiento, el alcalde Francisco Ruiz y la concejala de deportes visitaban la caravana y daban la bienvenida a sus promotores. Continuamos tras los breves. La Unión Deportiva Tarifa ha presentado hoy el primer trofeo de verano Antonio López Púa, que enfrentará a los seniors con el Cádiz B. No es solo una cita deportiva, perdón, de pretemporada. La apuesta incluye actuaciones musicales de grupos y solistas tarifeños que comparten el cartel solidario a beneficio de la Asociación de Afectados por el Transformador 29.272. Antonio Aras, Ay Qué Gustito, La Comparsa de Tarifa, Biancho y Pincha Disco Rojo se sucederán en el escenario antes y después del partido previsto para el sábado 27 de julio. El verano tiene festival de música local y deporte con fines solidarios. La cita programada para el sábado 27 de julio quiere dinamizar el calendario deportivo y lúdico con más de un objetivo. Por un lado, se atrae la atención de los aficionados a la pretemporada de la Unión Deportiva Tarifa con un rival atractivo, el Cádiz Club de Fútbol B. La directiva enmarca además la cita en un trofeo de verano Antonio López Púa, que quiere dinamizar la agenda deportiva con un evento lúdico que reúne la música de un puñado de colaboradores altruistas. Como tercer objetivo, el interés del encuentro se destina a la Asociación de Afectados por el Transformador 29.272. La directiva del Tarifa apuntaba al objetivo de reunir todos los alicientes para que el público disfrute en verano de un evento lúdico deportivo. La idea surgió en las primeras reuniones que tuvimos esta temporada en la directiva para organizar la pretemporada, pues surgieron tres ideas y esto es la unión de ellas, ¿no? En primer lugar, pues quisimos para la temporada intentar traernos un equipo de renombre, ¿no? Y empezamos los contactos con el Cádiz. Luego surgió la idea de intentar recuperar lo que era el trofeo de Antonio López Púa, y que originariamente creo que era en el trofeo de feria, pero bueno, como es pretemporada y estos equipos suelen venir antes, pues pensamos en hacer un trofeo de verano.
Y luego una idea que nos venía surgiendo del año pasado, lo que pasa que claro, como el equipo el año pasado lo cogimos como lo cogimos y no teníamos capacidad para hacerlo, este año con más tiempo, teníamos pensado pues organizar algún evento solidario. Y entonces pues la confluencia de estas tres ideas pues surge este trofeo de verano, donde hemos conseguido traer al Cádiz B y entonces pues pensamos que podíamos organizar un evento solidario para ayudar a una asociación. La Junta Directiva decidió que fuera la Asociación de Afectados por el Transformador 29272 y nos pusimos en contacto con ellos, a ellos les pareció genial la idea y bueno, básicamente pues nosotros vamos a aportar lo que es la barra que se haga durante el evento, será una barra solidaria. Y en el precio de la entrada pues van incluidas dos consumiciones. Así que pues luego pensamos que claro, como un partido de fútbol pues tiene una duración limitada y luego la barra pues funciona en el descanso, luego al final el partido pues termina el partido y como que se queda todo más desangelado. Pensamos que para que la barra tuviera más beneficio para la asociación, pues intentar conseguir actuaciones musicales que son colaboraciones también altruistas y por eso ya todo se ha unido en este cartel donde es un partido de fútbol que se organiza en el trofeo, actuaciones antes del partido que comenzarán a las 6, actuaciones post partido y nada, esperemos que nos acompañe el tiempo y que sea un gran evento y que podamos recaudar lo máximo posible para la asociación. También va a ser el primer partido de la pretemporada. Es verdad que nos pilla muy, muy pronto, no hemos empezado a entrenar, pero estos equipos, el Cádiz B que milita en segunda B, son equipos que empiezan las pretemporadas mucho antes que nosotros, que empezamos más tarde, ¿no? Entonces nos va a pillar un poco, pero bueno, la idea es más que nada organizar un trofeo de estas características para que tenga repercusión, se pueda ayudar a una asociación y que sea, pues mira, cada año pues que consigamos que sea un evento de referencia en el Campo de Libertad. A ver si este año hemos empezado con el Cádiz B, la idea es meter la cabecita a ver si podemos traer el año que viene al Cádiz o en el futuro traer un equipo, a ver si somos capaces de traer un equipo de primera división. Pero bueno, el cartel creo que es bastante atractivo y esperemos que la gente se anime y al final es por una buena causa. En el cartel del festival están Antonio Aras, la comparsa de Tarifa, los grupos Aike Gustito, Bianco y el DJ Rojas. Todos participan altruistamente. La entrada para ver fútbol y música en directo cuesta solo 5 euros e incluye dos consumiciones gratis de 1 euro cada una. Los beneficios de lo que se recaude van a parar a la Asociación de Afectados por el Transformador 29272, que agradecía el gesto. Para nosotros es muy importante que lo que pasó ya hace el 5 de agosto 2 años, que no se olvide, que nadie olvide a Marilu, que nadie olvide a Sara, que no olvide a los afectados. Y este tipo de ayuda siempre viene bien para poder seguir luchando. Nosotros sabemos que tenemos todo el apoyo del pueblo de Tarifa, nos lo ha demostrado una y mil veces, y cuando parece que la cosa se viene un poquito abajo, aparece alguien como ha aparecido esta oportunidad y nos demuestra de nuevo que no estamos solos. Así que para el día 5 de agosto a las 8 de la tarde vamos a hacer una manifestación por las calles del centro de Tarifa, que va a empezar en frente de la oficina de turismo, en la Alameda, y vamos a terminar en la puerta del castillo, que es donde nos hemos reunido en otras ocasiones, para leer un escrito, como siempre, recordando a las víctimas y pidiendo justicia y apoyo por parte de la administración y todo este tipo de cosas. Desde el área de deportes, la concejala Lucía Trujillo emplazaba a todos los seguidores del Tarifa y público en general a no perderse la cita. Por parte de la Delegación de Deportes, felicitar al Club de la Unión Deportiva Tarifa esta gestión. La verdad que es un orgullo que el equipo que representa a la provincia venga a disputar un partido de pretemporada contra la Unión Deportiva de Tarifa y además que se haga de una forma afianzada en un torneo de verano que se va a realizar cada año. Agradecer que lo hagan de forma benéfica, a beneficio de los afectados del Transformador, para que puedan seguir recaudando fondos para conseguir esa justicia que se merecen y que todos queremos.
Y por último, pues animar a todos los que nos están viendo a que se reserven ese día, a que colaboren con los afectados por los 8 de tarifa y que también apoyen a nuestro club. Consolidado en la primera andaluza, el Tarifa aspira a relanzar las categorías menores y se vuelca en esta pretemporada en recuperar eventos como el clásico trofeo de verano. El alcalde felicitaba al club por la nueva andadura, estable en un proyecto que el año pasado por estas fechas pasaba tiempos de incertidumbre. Animaba también a todos a disfrutar de la oferta completa de actuaciones musicales y fútbol con carácter solidario en la fiesta deportiva el sábado 27 de julio. La verdad es que estamos contentos, primero, por varios motivos. El primero es que el Tarifa pasó un momento complicado al principio, como ha comentado David, al principio de la anterior temporada. Ese momento complicado, pues afortunadamente estamos aquí, se superó con muy buenas expectativas. A nivel deportivo, el equipo, a pesar de las dificultades del principio, pues se vino arriba y esto ya ha podido competir muy bien. Y bueno, ya el Tarifa, pues, en ese sentido ya se ha estabilizado. Por eso estamos contentos, pero también estamos contentos porque además el club, pues la Unión Deportiva, pues ha entendido que tiene que recuperar eventos potentes que tenía anteriormente, como puede ser un trofeo de verano, y además lo hace con las características que tiene el pueblo de Tarifa. ¿Cómo lo puede hacer de otra forma? El pueblo de Tarifa ha sido y es y será siempre un pueblo absolutamente solidario, y por ese aspecto pues entendemos que ellos lo han entendido, pues es así, y bueno, y entendemos que este trofeo, que además sea beneficio de la Asociación de Afectados por el Transformador, pues creo que es algo redondo, ¿no? Ese aspecto creo que es para felicitar al club, es un motivo de satisfacción poder colaborar también como ayuntamiento en estos eventos, y creo que ya, tal y como está organizado y como lo ha comentado David, va a ser no solo un evento deportivo, sino una fiesta en general, tanto de fútbol como de también va a haber actuaciones, y agradecer a todos los colaboradores en esta iniciativa, pues que se impliquen tanto en estos eventos. Así que animar, como ha dicho Lucía, a todo el mundo a que venga el 27 de julio aquí al campo de fútbol, que se van a pasar de escándalo y además van a poder colaborar y ser solidarios, ¿no? Ese aspecto creo que es fundamental, que, como dice Lucía, que se reserven este día en el calendario para colaborar y pasarlo bien. Las entradas para el trofeo de verano entre el Tarifa y el Cádiz B están a la venta en los establecimientos colaboradores Grafisur, Frutería Villalta, Estanco Serrano y Carnicería Al Corte. También en Facinas pueden adquirirse entradas en la Cueva de Patri y Carnicería El Zorro. Dejan indiferentes a pocos y saben hacer del baile un reclamo para divulgar el flamenco con sus variantes creativas y complejidad. Les hablamos de Antonio Cádiz y Mariluz Navarro, profesores del Aula de Música y Danza de Facinas, que ayer se reencontraban con un público entregado. Más de 30 alumnas demostraron su buen hacer y evolución sobre el escenario. Televisión Tarifa emitirá íntegra esta gala gracias a la colaboración de nuestro compañero y amigo Jesús Caballero. Antes de que se abriera el telón, mensaje de los profesores. La formación continúa en el aula de música y danza de Facinas, pero esta cita se concibe como una puesta en común de la que disfrutan todos. La puesta en escena estuvo dedicada al desaparecido Sebastián Álvarez. A todos, ¿qué tal? Otra semanita más aquí, otra semanita más con el aula de música y danza de Facinas. Antes que nada, por supuesto, agradeceros a todos que hayáis venido a ver nuestra gala de fin de curso. Para nosotros no es una gala de fin de curso, al fin y al cabo, porque no terminamos aquí, siempre terminamos en Feria de Facinas cuando actuamos en nuestro pueblo, al fin y al cabo. Así que, sobre todo, agradecer a todo el mundo que haya venido y también agradecer a todas las bailadoras que vais a ver ahora, que comprenden todo el término municipal de Tarifa. Desde Tarifa, Facinas, Almarchal, Taiguilla, Zara de los Atunes, Facinas en sí, es decir, comprendemos mucho, y sobre todo tenemos muchas bailadoras aquí detrás que la verdad es que se lo han preparado y se lo han currado para que os guste muchísimo lo que vaya a ver. La puesta en escena del grupo adulto del aula de Facinas atiende a todos los estilos. También a los sonidos actuales se les busca el compás y los tiempos flamencos.
Ritmos clásicos como las alegrías o los tangos tampoco faltaron ayer en el Teatro Alameda. Televisión Tarifa ofrecerá esta gala de adultos del Aula de Música y Danza de Facinas en próximas fechas, gracias a la gentileza de nuestro colaborador Jesús Caballero. Llegados a este punto, es momento de hacer un brevísimo alto en el camino para la publicidad. Tan solo unos instantes de información comercial y estamos de vuelta con todos ustedes y con más Tarifa Noticias. Hasta ahora. ¿Eres fanático del Cádiz Club de Fútbol? Pues estás de enhorabuena, porque ahora en Estanco Patricio Manso disponemos de todo el merchandising oficial del Cádiz Club de Fútbol. Camisetas, bufandas, cantimploras, puzzles 3D, chanclas, balones, mochilas, artículos para regalar. Todo al mejor precio y con la garantía oficial del Cádiz Club de Fútbol. Porque sabes que el amarillo no está maldito, porque te gusta vibrar con los colores del CAI de tu alma, esta es tu oportunidad. Luce los colores de tu equipo con el merchandising que tenemos ya disponible en Estanco Patricio Manso, en La Calzada. Tu centro auditivo en Tarifa es Audiosur. Hacemos estudios auditivos completos y gratuitos. Revisamos tu audición y nos adaptamos a tu presupuesto. Prueba ahora tus audífonos de última generación recargables sin ningún compromiso. Y ahora que llega el verano, protege tus oídos del agua con nuestros tapones de baño hechos a medida. Porque una buena audición puede cambiarte la vida, ven a Audiosur. Te esperamos en la Avenida Andalucía. Llega el verano a Joyería Villatoro. Disponemos ya de los más bellos conjuntos de temporada en oro y plata para que luzcas radiante este verano. Además, y como siempre, te seguimos ofreciendo la más amplia selección en artículos para regalar a bebés y recién nacidos. Y nuestra colección de primeras marcas de relojes, como Festina, Lotus, Casio y la gama Marea desde 9,95 euros.
porque el verano es para disfrutarlo. Te esperamos en la Avenida Andalucía. La elegancia y la calidad están en Joyería Villatoro. Muebles Moreno, profesionales del montaje desde 1975. Disponemos de un gran surtido de mobiliario, artículos de decoración y todo lo necesario para el hogar. Servicio rápido y profesional. Financiamos hasta en 24 meses sin intereses. Montamos cocinas, diseñamos sueños. Nos encontramos en el Polígono de la Vega, en calle Castellar de la Frontera, parcela 118. Teléfonos 956-68-1402 o 667-926-564. Ya estamos aquí de vuelta de esta brevísima pausa publicitaria y a esta hora de la noche es momento de conocer otros datos de interés como la previsión del tiempo para mañana, el horario de las mareas o la farmacia de guardia. Lo conocemos todo gracias a la pizarra informativa. Y ya en la recta final de nuestro Tarifa Noticias, en de hoy viernes, paramos aquí, volvemos a hacer un repaso a los titulares y juntos recordamos qué temas han sido portada de este Tarifa Noticias hoy 19 de julio de 2019. De 10 de la mañana a 5 y media de la tarde se puede visitar el Castillo de Guzmán, que amplía apertura de lunes a domingo. El adarve de la muralla medieval abre también a diario este verano de 11 a 14 horas. El Tarifa y el Cádiz B se enfrentan en el primer torneo de verano Antonio López Púa el sábado 27 de julio. La cita incluye actuaciones de músicos y grupos tarifeños y se presenta como festival a beneficio de los afectados por el transformador 29.272. Adelante Tarifa propone al Pleno la inclusión de Tarifa en la Red Nacional de Municipios por el Respeto a la Diversidad Sexual. Una concentración celebraba ayer la Jornada del Orgullo LGTBI. Pues señores, hasta aquí todo lo que teníamos que contarles en la jornada de hoy. Nosotros nos vamos, pero justo a continuación les dejamos con un programa especial elaborado por esta televisión con motivo del concierto ofrecido hace muy pocas fechas
con la Coral de Tarifa y el Coro de Cámara Ars Moriendi, cuyo título fue Reflexión, no se lo pueden perder. Nosotros volvemos con más información el próximo lunes, como siempre, a partir de las 9:30 de la noche. Les agradecemos enormemente el que hayan estado ahí un día más y les esperamos a todos el próximo lunes. Disfruten de este ventoso fin de semana. Adiós.